Buenos días, estamos eh, ya listos para hacer esta presentación eh, de la conferencia del doctor Nicolás Pawchowski, que dará su plática llamada El Paisaje Interior del Lenguaje hacia una escucha microoral del entorno. Leeré eh, un breve currículum de Nicolás. Es compositor, artista sonoro y docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Su producción artística incluye obras electroacústicas, instrumentales, performance, instalaciones, proyectos de archivo sonoro y sitio específico. Su obra investiga las relaciones entre sonido, espacio, memoria y palabra hablada en contextos tecnológicos. Ha realizado música para teatro, danza y cine y dirige el sello de música experimental Inquilino Records recientemente recibió la mención honorífica en el Prix Arts Electrónica y la Beca yor música realizó su doctorado en, en el Digital Arts and Experimental Media Department eh, en Univers la Universidad de Washington en Estados Unidos y eh, Nicolás está adscrito eh, a la Universidad de Quilmes en Argentina aunque también da clases en la Universidad del 3 de Febrero pero realmente su posición principal su puesto principal está en la Universidad de Quilmes entonces bueno le doy la palabra a Nicolás y les aviso al público de YouTube, por favor, que durante el transcurso de la conferencia pueden ir realizando preguntas si quieren, este, que después tendremos algunos minutos para contestar, no todas, por supuesto, pero algunas de ellas. Adelante, Nicolás. Gracias, Manuel. Eh, bueno, un gusto estar aquí con ustedes, compartir esta charla gracias a la Red de Ecología Acústica de México. Y bueno. Como dijo Manuel, mi charla se llama El paisaje interior del lenguaje hacia una escucha micro-aural del entorno. Eh, lo que voy a hacer en esta charla básicamente es dar cuenta del trabajo de campo y de su resultante sonora realizado a partir del registro de diversos hablantes de la lengua purépecha en la zona de Michoacán entre el 10 de julio y el 15 de septiembre de 2019. La época que se podía viajar. <laughs> en fin, eh, este trabajo fue realizado durante una residencia en el CEMAS, que fue posible gracias a una beca y ver músicas. Voy a proponer también algunas reflexiones acerca de la noción de paisaje sonoro desde una perspectiva microaural. Voy a hablar un poco del vínculo entre lengua y territorio y de la oralidad como invención tímbrica de una comunidad. Bueno. A modo de breve introducción. Eh, las actividades que llevé adelante en esta residencia forman parte de una serie llamada Resonancias, Turbulencias y Explosiones. Un proyecto a largo plazo que consiste en la exploración acústica del alfabeto y cuyo objetivo es la creación de piezas electrónicas breves para sonido en tres dimensiones. Cada pieza utiliza las componentes acústicas de un fonema diferente. Para revelar y desplegar el paisaje sonoro latente en su interior. Resonancias, turbulencias y explosiones toman su nombre de las propiedades acústicas básicas de la oralidad. Es decir, cuando hablamos, filtramos columnas de aire turbulento, hacemos resonar interrupciones periódicas de esas columnas y liberamos abruptamente presión acumulada debajo de la glotis. La serie no pretende analizar una lengua en particular sino explorar poéticamente la materia sonora del lenguaje como tal, eh, tomando bueno, sonoridades de diversas lenguas. En este caso particular me concentré en el estudio detallado de las componentes acústicas del purépecha, para bucear en sonoridades prehispánicas preservadas a lo largo de los siglos a través de actos de habla. En una suerte de arqueología acústica, el proyecto propone una escucha microaural a través de la tecnología hacia la interioridad de estos materiales sonoros que vienen desde lejos en el tiempo, en un abordaje que pone también en tensión culturas, entornos y cosmovisiones. Estudiar digitalmente y reelaborar algorítmicamente estos materiales. Me brindó la ocasión de entrar en contacto con un material acústico muy, muy rico y en gran medida desconocido para mí, eh, pero también la oportunidad de transformar mi concepción de la música de alguna manera. El antropólogo brasilero Eduardo Viveiros de Castro describe su idea de perspectivismo amerindio haciendo una analogía inversa con la traducción. Toma la noción común de la traducción. Eh, como traición a la lengua, la idea de que traducir es traicionar y piensa, cito, suponemos que hay que traicionar al inglés para poder traducirlo al portugués, pero se podría pensar perfectamente lo contrario. Para poder traducir bien el inglés, se tiene que traicionar al portugués, se lo tiene que modificar para que el portugués reciba aquellas cosas que solo el inglés tiene. Y concluye. Para poder traducir la antropología de los indios yo tengo que traicionar mi propia antropología. Es decir, para lograr escuchar la música contenida en el habla purépecha tengo que traicionar mi propia música, mi propia habla, mi noción de música en cierta medida. Se trata entonces de intentar un proceso de autotransformación por el otro y no de transformación del otro. En el contexto general de mi producción, este proyecto se enmarca y da continuidad a las investigaciones, experimentaciones y producciones sonoras y musicales que he venido realizando desde hace muchos años ya en torno a las tensiones entre sonido y sentido en la voz hablada y sus posibilidades como material musical y sonoro. Y a su vez profundiza mi interés en las lenguas originarias, en particular, que vengo desarrollando hace unos cinco años. Y que dio como fruto de otros dos proyectos previos. Uno se llamó Timotec, el hablante, que consistía en una conferencia performática en la que exploré los vínculos entre sonido, lengua y territorio a partir del caso, del caso de Bla Jaime, último hablante de la lengua Chaná, una comunidad originaria de la zona norte de la cuenca del Río de la Plata en Argentina. Y otra pieza fue eh, la que llamé Coral, es una pieza para video monocanal y sonido multicanal realizada en colaboración con el artista mexicano Emma Sam, en la que produje una versión del himno nacional mexicano a partir del registro de personas con trastornos del habla y hablantes náhuatl. Algunas reflexiones sobre la oralidad. Cuando hablamos somos capaces de producir una compleja serie de gestos melódicos, patrones rítmicos. Fluctuaciones dinámicas, acentuaciones diversas y modulaciones tímbricas análogas en grado y variedad a las producidas por los instrumentos musicales. Las características acústicas del habla, capaces de transformar radicalmente el sentido literal de una palabra, conforman un reservorio tímbrico y gestual enorme. Es a través del sonido que la palabra toma su sentido último es el sonido quien mediante un cambio mínimo en el espectro de una frase, una palabra, un fonema, es capaz de hacer estallar ese sentido y multiplicarlo. A su vez, esas características acústicas contienen y preservan la idiosincrasia de una cultura. Trabajar sobre la palabra hablada desde un abordaje microaural, es decir, explorando y expandiendo los detalles más mínimos del habla, implica no solo zambullirse en las profundidades sonoras del lenguaje, sino también relacionarse con la identidad cultural cifrada en ella. Este formidable universo sonoro que se despliega durante la oralidad constituye entonces un patrimonio sonoro e inmaterial construido colectivamente. Disculpen las bocinas de fondo, pero es así el centro de Buenos Aires. Podemos, de hecho, decía, pensar cualquier lengua, incluso cualquier acento dentro de una misma lengua de esta manera, como la construcción colectiva de un sonido, de una sonoridad, como la invención de un timbre complejo y dinámico y en transformación permanente también. Y esa sonoridad no está removida del entorno donde resuena. Esa sonoridad no está removida del, del entorno donde resuena. Lejos de eso. Todas las lenguas han sido moldeadas sonoramente en mayor o menor medida por las particularidades geográficas, climáticas y naturales, incluso por las especies animales y vegetales con las que conviven. Digo, si un ave desarrolla las sonoridades que usa para comunicarse en función de los nichos espectrales disponibles en su entorno, si un vendedor ambulante en un tren modifica el timbre de su voz para encontrar los huecos disponibles en el espectro de ruido que produce el tren en movimiento para poder ser escuchado sin necesidad de gritar, si modificamos la intensidad con la que hablamos en función de la oralidad del espacio que habitamos, no resulta entonces descabellado pensar que la sonoridad general propia de una lengua es el resultado de su larga convivencia con un entorno determinado. Acceder a los detalles de su espectro a, par a partir de técnicas de análisis y resíntesis como las que utilizo en este proyecto, por ejemplo, es quizás una de las maneras o de las herramientas para empezar a entender estas relaciones, comparando las sonoridades del entorno con las de la lengua. La continuidad entre una cultura y su lugar resulta fundamental para el desarrollo y la preservación de una comunidad. Quisiera brevemente dar algunos detalles de este trabajo de campo que realicé para realizar las grabaciones que, se, que terminé utilizando para desarrollar estas piezas. Eh, de paso aprovecho para comentarles, una de estas piezas eh, va, va a participar de, del concierto del sábado, creo. Eh, así que bueno, ahí tendrán la oportunidad de escucharla. Decía que estas grabaciones eh, las hice a partir de un, de un intenso trabajo de campo. A través del compositor Samuel Cedillo entré en contacto con el músico Juan Pascual González, quien da clases de la lengua purépecha en el, en el Conservatorio Purépecha de Herón Garícuaro. Juan es miembro de la comunidad y tiene al purépecha como primera lengua y al español como segunda. Oriundo de Ocumicho... Juan fue el primer hablante que registré como referencia de la variante lingüística de la Sierra y quien me introdujo a la gramática, sintaxis, etimologías y cosmogonías de la lengua y la cultura purépecha. Fue además quien sugirió a qué personas convenía grabar, ofició de traductor y me acompañó en todos los recorridos por las distintas zonas del Estado de Michoacán en busca de los hablantes que formarían parte del proyecto. Así visitamos los pueblos de Pazcuaro, Urandén, Janitzio, Erongarícuaro, Cheranástico, Nahuatzen, Cherán, Nurío, Asajo, Paracho, Opongio, Ocumicho, Quinceo y Pichataro. Gracias a sus contactos, además, en la comunidad de músicos populares, Tuvimos la posibilidad de encontrarnos con hablantes de las distintas zonas y variedades lingüísticas que viajaban con sus bandas a estos pueblos para participar de fiestas patronales, funerales y bodas. En estos recorridos a su vez escuché tanto las diversas variantes de la lengua como las variedades de música, purépecha como sones, abajeños y pirecuas, pero también una diversidad de manifestaciones vocales como los anuncios comunales en los pueblos a través de diversos dispositivos y altoparlantes o la voz del gritón que anuncia las cartas extraídas del bonche en el juego de la lotería. Bien, algunas consideraciones acerca del purépecha. Una de las características que me resultaron más curiosas de la lengua es la fuerte presencia de cualidades geométricas y espaciales en las conjugaciones de sus verbos vinculadas a las acciones generalmente el purépecha utiliza con frecuencia una serie de sufijos para dar cuenta tanto de la geometría del objeto referido como de su localización espacial esta presencia de la espacialidad como elemento constitutivo de la lengua conecta directamente con el interés espacial en torno a lo sonoro presente en mi propia producción y en particular con las piezas de la serie que son compuestas para un sistema de espacialización en tres dimensiones. Entonces, por, supuesto, por, por ejemplo, si tomamos el verbo erán, que significa mirar, eh, erán a, adopta diferentes formas eh, dependiendo, por ejemplo, en qué dirección se dirija la mirada o qué ángulo construye esa mirada en relación, eh, o sea, entre el que mira y lo que está mirando. ¿no? Eh, en función de esas relaciones de miradas, de ángulos y de posiciones, el verbo adquiere diversas formas, si la mirada se dirige hacia lo alto, se, se conjuga de una manera, si eh, la mirada eh, se dirige hacia abajo, se conjuga de otra, eh, en todas las posiciones, ¿no? si, si algo está paralelo a mí, eh, si algo se mueve, eh, si algo está perpendicular a mí, en fin, todas estas instancias espaciales forman parte de eh, la palabra que nombra la acción, eh, produciendo obviamente diferentes sonoridades. Este tipo de características me permitió vincularme con la lengua desde mi propia práctica artística, de manera orgánica y rica, habilitando un espacio de trabajo y de intercambio inesperadamente fluido. Mi estrategia fue entonces trabajar con estas sonoridades en función de las características espaciales y geométricas de la lengua, Tomando en consideración también eh, los acentos de las diversas variedades. Bien, el Purepecha cuenta en la actualidad con un grupo reducido de hablantes, por lo que la transmisión de generación en generación de esta lengua continúa en peligro. Eh, el presente proyecto intenta, en la medida de sus posibilidades, contribuir a reconocer la importancia de preservar el habla como un capital sonoro inmaterial único, quizás el último vestigio de una cultura. Una característica común a los pueblos originarios de América es que han sido forzados a callar la propia lengua y reemplazarla por el castellano, lo cual equivale a vivir como desplazado en un universo simbólico ajeno, desalojados muchas veces de sus tierras y aislados de su lengua se quiebra la continuidad entre una cultura y su lugar, provocando generalmente la conminación o desaparición progresiva tanto de la comunidad como de su idioma. En tal contexto de sometimiento a los miembros de la comunidad solo les queda aprender la lengua de quien los somete e imprimir en las huellas de su propio acento y gramática, únicas formas audibles y perdurables de desobediencia lingüística. La modificación en la pronunciación de una lengua a partir del conjunto de entonaciones, inflexiones, cadencias y modulaciones de otra, más la alteración de su sintaxis, equivalen, de alguna medida, a actos de resistencia conscientes o inconscientes. En contextos voluntarios de aprendizaje, hablar otro idioma supone la adecuación de factores físicos concretos a las necesidades sonoras propias de esa otra lengua. Hablar otro idioma implica literalmente ponerse en el lugar del otro, no sólo en términos mentales de pensar como el otro, sino específicamente en términos físicos, al punto de replicar el cuerpo del otro. Debemos usar todo nuestro aparato fonador de otra manera, modificar la forma en la que ubicamos nuestra lengua utilizar otros músculos, resonar las columnas de aire en sectores diferentes de nuestra cabeza, adecuar el uso de nuestra cavidad bucal y nuestros labios, generar y filtrar de otra manera las turbulencias, incluso cambiar nuestra manera de respirar. Todas estas adaptaciones tienen como objetivo volverse otro al adoptar o reconstruir formas fisiológicas propias de otra comunidad. Estas transformaciones tienen lugar en la interioridad, de nuestro cuerpo, que abandona su forma original y adquiere una nueva, resultando imperceptibles desde el exterior, salvo a través de la eficacia mimética de nuestra pronunciación, de ese acento justamente que mencionaba antes. ¿Cómo revertir el dispositivo de sujeción armado desde la conquista? Un dispositivo de sujeción cultural, político. Económico, corporal, pero también sonoro, ya que con el arribo de los españoles desembarcan también las sonoridades del castellano, que terminarán imponiendo y reverberando en casi la totalidad del continente, alterando significativamente el paisaje sonoro del territorio previo a este desembarco. La subsistencia inaudible de una lengua originaria en el tiempo, por debajo del piso de ruido generado por la lengua oficial es uno de los desafíos al pensar una ecología acústica que integre lo cultural como parte de un mismo mundo natural. Y un punto de partida puede ser aprender a escuchar las huellas de uno en otro y viceversa. Eh, un breve paréntesis técnico en relación a las piezas, en particular al trabajo sobre el material. El, el proyecto se desarrolla eh, mayormente dentro del entorno Super Collider, que es un software libre para la generación y transformación algorítmica del sonido. Y como les contaba antes, utiliza técnicas de análisis y resíntesis, eh, algunas implementadas en MATLAB y otro, un software que se llama ATS, Analysis Transformation Synthesis, un sistema de modelado espectral basado en análisis sinusoidal y bandas críticas de ruido, también implementado en Super Collider. Y en términos de la espacialidad que termina adquiriendo estas piezas, eh, utilizo mayormente una librería que se llama ATK, Ambisonics Toolkits, implementada tanto en Collider como en su versión BST para el multipistas Reaper. Y bueno, las grabaciones fueron hechas con un Zoom HN5 y un micrófono Neumann. KM184 y los lugares, bueno, eh, los que se pudieron, ¿no? este, los ámbitos y circunstancias en las que se realizaron esas grabaciones eh, fueron muy diversos. La sala de una casa en el Ongarícuaro, el interior de un auto en Nahuatzen eh, durante una feria de comida artesanal, un patio de Okumicho en ocasión de una boda, adentro de un autobús de una banda en Asajo, una banda de Turícuaro. Durante la fiesta patronal de Santiago Apóstol y una mezcalería a la vera de la ruta camino a Opongio. Bien, eh, quisiera ir cerrando eh, para terminar y especular un poco más con la idea de la escucha microaural del entorno. Creo que a partir del estudio y el análisis de las componentes espectrales de los fonemas, Creo que eso puede abrir la posibilidad de un cambio de perspectiva en la noción de paisaje sonoro. Volviendo a Viveiros de Castro, intento pensar a partir de la idea de que es el punto de escucha el que crea al sujeto. Entonces, no solo escuchamos el entorno, sino que también somos escuchados por ese entorno. Nos volvemos rápidamente sujetos de la escucha del otro, de lo otro. Quizás los orígenes de las invenciones tímbricas que llamamos lenguas pueden encontrarse en la manera en la que venimos siendo escuchados por ese entorno. Sería posible entonces encontrar las huellas sonoras materiales de un entorno determinado en el habla. Se preservan en los fonemas rastros materiales de un paisaje sonoro quizás ya perdido. ¿Cómo escucha una montaña, un bosque, nuestra lengua? ¿Cómo hemos ido modificando y dándole su forma actual a esa lengua en virtud de cómo la montaña o el bosque nos escuchan? ¿Hay algo constitutivo de la oralidad de un paisaje, de un entorno, de un ambiente que esté presente en la oralidad con la que convive? Bueno. Hasta ahí mis eh, reflexiones. Muchas gracias. Eh, muchas gracias Nicolás por tu eh, interesantísima plática, este, lástima que no. Bueno, creo que tienes algunos ejemplos. De los sí, fonemas. Hacer, sí, sí, puedo sí, hacer escuchar. Todavía, y, todavía te da tiempo. Yo creo que te daría da tiempo todavía poner algunos ejemplos para que podamos escuchar algo porque tenemos dale, un dale, dale. tiempo, unos cinco dale. minutos y luego ya preguntas. Perfecto. Bueno, voy entonces a compartir con ustedes primero los fonemas, algunos fonemas que trabajé. Eh, a ver si. ¿Esto lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Me confirmas, Manuel, que están viendo esto bien? Sí, se ve muy bien. Bueno, eh, este fonema, no le puse lo que es, vamos a escucharlo. Chica. Bien. Chica. Entonces, para dar un poco también una dimensión del trabajo, el trabajo. Eh, el trabajo de campo en, en gran medida excedió eh, el material necesario para producir estas piezas, porque estas piezas finalmente terminan eligiendo, recortando un fonema eh, tan breve como el que acaban de escuchar. ¿sí? Eh, en este caso es un fonema eh, oralizado por Gervasio Basilio, eh, oriundo de Turícuaro. ¿Sí? Eh, hablante de la meseta sería en este caso, eh, y lo que están viendo es un análisis eh, hecho con Pratt, el software PRAT de, de ese fonema. Y con, digamos, al hacer el análisis de la, del contenido espectral, lo que yo obtengo es eh, los datos de cómo se comporta cada frecuencia presente, en qué momento entra, en qué momento se va, qué desviaciones. De frecuencia tiene y cómo se comporta en términos de amplitud a lo largo de la duración total de su existencia. ¿no? Entonces, todo esto son datos que se vuelven la materia prima con la que yo voy a luego producir una pieza. Acá tenemos otro fonema, en este caso justamente oralizado por Juan Pascual. Chú. Chú. este es la sonoridad que indica eh, que algo está ubicado encima, por arriba. Mío, ¿no? Entonces, si yo quisiera decir la palabra luna, eh, la palabra luna suele estar acompañada por esta sonoridad al final, porque, bueno, la luna suele estar encima de nosotros, ¿verdad? Les puedo hacer eh, escuchar un pequeño fragmento de, por ejemplo, un, la pieza que hice con este fonema para tener alguna idea más concreta. Voy a, voy a tocar esto. A ver si lo tengo acá. Ahí está. en esa pieza en particular creo que dura unos 10 minutos y todo el material eh, que aparece en esa pieza sale de, esa, de este fonema que acabamos de ver acá hay otro de los fonemas eh, produje cuatro piezas finalmente durante esa residencia este es otro de los fonemas porque porque en realidad es una palabra directamente yo extraigo un, un fragmento eh, les puedo hacer escuchar lo que hice con este fonema en particular también un breve fragmento えん、ー。 Y el último es este. Poes a ti. Bueno, hay, hay una breve frase, yo extraigo el, pues a ti, un fonema en particular. Y eh, esta es la pieza, acá van a escuchar un fragmento, pero la, es, esta es la pieza que van a pasar en el concierto del sábado. ejemplos concretos de, del resultado del trabajo. Bueno, este pues qué bien, que hubo tiempo para escuchar. Eh, quisiera hacer eh, dos comentarios, el segundo es un poquito pregunta y comentario, antes de abrir eh, las preguntas al público. Origen de, del hombre, nomás que aquí es el origen purépecha, no, este en, en, en Mesoamérica y eso es, es interesante, sí. Eh, eh, luego esta cosa de, de la micro oralidad expandida, que es muy interesante, por ejemplo, cómo surge una estética eh, de este tipo de música. Para mí, con Barry Truax, en, en los inicios de los 80s, cuando diseña su sistema de síntesis granular de temporal, es decir, de, de uh -huh. ir anulando de manera muy lenta, yo trabajé con ese sistema a partir de sonidos de gotas de agua, un fonema, nada más que ahí sí, era sí, sí. la microoralidad de, de los sonidos de la naturaleza, ¿no? de claro, una gota claro. de agua o de un trono de carbón, y a partir de eso hice una pieza en 1990. Y, cuatro un año después del primer simposio de ecología acústica uh -huh. bueno, el que yo asistí en, en Canadá en Banff eh, y, y luego también eh, otro ejemplo interesante es Julio Estrada que hizo la obra de guaón para Lupic a partir de un grito uh -huh. que, que lo interesante sería saber qué tipo de grito o si todavía existe es la grabación de ese grito porque se puede hacer una investigación muy interesante nada más que ahí esa microauralidad se va al mundo textural porque son tantas líneas en lo que son puros ruidos rosas bueno ¿Mm. ruidos tipo blancos de, y es una cosa que va totalmente por otro lado no pero era otro ejemplo interesante pero lo que me interesa es que a partir de toda esta investigación tan interesante se de, 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 de necesitan hacer más este tipo de estudios porque hay compuestos mexicanos que han hecho Óperas, ya dos, por ejemplo, Roberto Morales con el Zapoteco y Gabriel Parellón con el Náhuatl, pero más un estudio más a fondo de, de los sonidos de estas lenguas este, que tanto están peligrando. Y, y me gustó mucho tu idea, o sea que muy bien por eso, y tu idea de, 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 la, de cómo el, la, el castellano... Eh, ¿Qué pasa cuando se le impone eh, con, esa micro, con esa oralidad este, el paisaje sonoro del entorno? Y pensaba en, en la migración, o sea, cuando, cuando un indígena puro pecha tiene que venir a la Ciudad de México. O, y, o déjate tú de eso, cuando un mexicano que habla castellano se va a vivir a Argentina, como una amiga que tengo que se llama Tatiana Parcero, que no sé si conozcas. Y que entonces, ¿qué es lo que habla? Es, habla un castellano argentinizado, mexicanizado, que ya no es ni argentino ni mexicano. Si puedes comentar algo acerca de esta de la idea de la migración que se toca. Sí, a mí, a mí el, yirish, eh, yirish, el yirish, que ya es una mezcla es una lengua claro, nueva claro. en Europa. No a mí, a mí me parece que de nuevo ¿no? las lenguas son, son sonoridades vivas dinámicas ¿no? eh, eh, a mí me parece interesante esas eh, mutuación mutaciones fluctuaciones típico de, también de zonas de frontera, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en Misiones, que es frontera con Brasil, en el norte de la Argentina, eh, en las ciudades fronterizas, ¿no? Se intercambian palabras, el que habla castellano adopta sonoridades del portugués o palabras y viceversa. A mí eso me parece interesante, el, el problema en el contexto de la conquista es que eso es una imposición, ¿no? que eso termina siendo una imposición y no algo elegido libremente y que termina, bueno, obliterando y, y poniendo en peligro de extinción una lengua como el purépecha y muchas otras. De hecho, bueno, no, no, al final no hubo tiempo de hacerlas escuchar, pero muchos de los eh, hablantes que registré mezclaban permanentemente palabras en castellano se entiende o sea no hay tanta gente que hable bueno sin sin estas permeaciones por decirlo de alguna manera acá me transmiten algunas preguntas no sé si por ahí sí está la pregunta hay una pregunta si hay tiempo el nombre de la persona y dice que si hay alguna diferencia entre el mismo fonema entre hombres y mujeres, ¿qué experiencia tuviste? Sí, sí, hay, hay diferencia. Eh, lamentablemente en, en este trabajo en particular no tuvimos la oportunidad de registrar mujeres, a pesar de, de bueno, son circunstancias también, eh, ¿no? A veces un poco invasivas, también, por suerte no lo fueron, y Juan... Eh, Pascual fue increíblemente generoso, pero bueno, no siempre las personas están dispuestas a ser registradas o ¿no? a, qué sé yo, pasar rato con uno. Eh, entonces, bueno, un poco en favor de seguir la naturalidad del de de flujo de lo que eran eso, esas, esos viajes eh, por, por, por todos estos pueblos organizados en autodefensas purépechas. Eh, bueno, yo preferí no, no forzar nada y lo que se iba dando naturalmente era la posibilidad de grabar eh, compañeros músicos de, de Juan, que bueno, terminaron siendo en este caso hombres. ¿no? Eh, estuvimos muy cerca de grabar a, a una adolescente y a una señora muy mayor, pero bueno. No, no bueno, se quisiera, quisiera ya cerrar, agrego comentarios. Este, es, esta pregunta era de Fernando González. Y dice: Muy interesante proyecto y brillante idea de que el espectro de la lengua es producto de su interacción centenaria con el entorno. Otro comentario, por ejemplo, el lenguaje mazateco de silbidos, pienso que tiene que ver con la geografía de la sierra oaxaqueña, en donde se usa como medio de comunicación. Y dice: Ya no da tiempo para esto, pero Nico, podrías ampliar un poco el concepto que usas de escucha microoral, en donde radica la microoralidad, pero pues ya no nos dará tiempo de. de no, quizás en relación a eso solo decir que se trata de, de, de ese análisis más detallado, de, no del contorno general, sino de quizás una porción, un fragmento o una sonoridad en particular, como puede ser un fonema en, en este caso de este proyecto, eh, para desmenuzar eh, todas las componentes internas y bueno, un poco la idea también eh, que surgió no necesariamente a partir de... Del proyecto original, pero a partir de, la, de esta convocatoria, de hecho, eh, que empecé a pensar sobre esa relación, ¿no? esa relación entre esa interioridad de la lengua y el entorno, ¿no? el entorno que la, que la moldea y en ese diálogo ¿no? entre sonoridades, como, como lo que comentan de los silbidos, por ejemplo, ¿no? claramente. Ok, bueno, pues con esto ya cerraríamos y yo les hago una invitación a que. Escuchen la pieza Easy de, de Nicolás, que, que es parte de la convocatoria de ventanas acústicas. Es el cuarto concierto que será a las seis de la tarde el sábado. Su pieza es la penúltima y, este, y ahí podrán oír, la, escuchar la obra eh, en completa. Muchas gracias, Nicolás, por tu parte. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un placer realmente. Eh, muy agradecido y muy contento. Y bueno, voy a seguir conectado a ver qué sigue. Que es muy interesante todo. Ok. Bueno, hasta luego. Hasta luego.